Yeah.
El poder,
días se proclamó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaba allí, le llegó a María el tiempo de dar luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se desapareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel le dijo: no temas, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy está naciendo en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. De pronto se reunió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Y la norma entre los judíos era llevar un par de córdobas
un par de pichones, un cordero tierno, no mayor, y todo por ti, porque también se estaba precisamente como adelantando a la vida humana y a la vida espiritual. La vida humana, que servirá a los animalitos como alimento, y en la parte espiritual, presentando al templo que Dios le regalara su propia vocación. Y qué interesante, ya en el Antiguo Testamento el profeta Isaías ha venido anunciando y proclamando a la Santísima Virgen María: una espada atravesará tu corazón. Es una forma de decirle: María, vas a sufrir, vas a ser madre, te convertirás en madre de un gran hombre, un gran profeta, el Mesías, dirá el evangelista San Lucas, que quiere decir Dios con nosotros. Y cuantas veces el niño sufra, María también iba a sufrir. Por eso le dice el profeta Isaías: una espada atravesará tu corazón. Y es lo que le pasa a toda mamá. Toda madre, cuando ofende a su hijo, dice: mejor golpeen a mí, pero no a mi hijo, no a mi hija. ¿Y por qué ofende a mi niño? Mejor oféndame a mí. Es decir, la madre, por su amor pleno, su amor total, su amor puro, está dispuesta a sufrir cualquier prueba, pero que no le toque a su hijo o no le toque a su hijo. Y es el momento precisamente el niño Jesús, al llegar a los 12 años, va nuevamente con José y María, cumpliendo también el precepto de llevar al niño al templo, presentarlo. Y la sorpresa fue cuando regresa a Belén, el niño no viene con ellos. El niño se ha quedado platicando con las personas apenas a los 12 años de edad. Y cuando se da cuenta la Santísima Virgen, interroga a José y le dice: ¿y el niño dónde está? No viene con nosotros. No está en la caravana. No está en la peregrinación que venimos de Jerusalén. Han regresado nuevamente para buscar al niño. Y cuando lo han encontrado, lo han encontrado catequizando a muchos de los reyes de aquel tiempo, a muchos especialistas en las Sagradas Escrituras, a muchos conocedores de la palabra de Dios. Le preguntaba y respondía con sensatez, respondía con seguridad, respondía con mucha, con mucho pronto. Y en ese momento llega José y María, y la Santísima Virgen dice: hijo, ¿y por qué has hecho esto? La respuesta del Maestro Jesús fue: tú no sabías que debo de entregarme a las cosas de mi Padre. Tú no sabías que yo seré un servidor de Dios. La Santísima Virgen, en su mismo amor infinito de madre, le dice: hijo, vámonos para casa. El niño obedeció. No puso ninguna reacción negativa. Obedeció y salió con José y María hacia Belén. Hermanos y hermanas, encontramos una excelente enseñanza del niño Jesús obediente. Escuchó la voz del hermano, escuchó la voz de su padre adoptivo, escuchó el mandato de la Santísima Virgen María. Y siendo adolescente, nuestros adolescentes ahora en día se vuelven caprichositos. Nuestros adolescentes se vuelven: mamá, si ya estoy grande, ¿por qué me dice esto? Papá, ¿y por qué no? Déjenme salir solo, ya estoy grande. Pero no es, pero es inmaduro. Puede ser grande en estatura, pero es inmaduro en su mentalidad, inmaduro en sus sentimientos, inmaduro en su carácter, inmaduro en su personalidad, inmaduro en su aspecto psicológico. Y son elementos importantes en todo niño, son elementos importantes en todo niño. Pero viene precisamente el aspecto más sorprendente:
que la misma Sagrada Escritura no nos habla de Jesús de los 12 a los 30 años, no nos dice que hizo. Pero sí, los historiadores bíblicos manifiestan diciendo que el niño estuvo acompañando a su padre adoptivo José, aprendiendo la carpintería. Fue el oficio que José sabía. Y eso mismo lo hacía José, ¿por qué? Porque sabía que José iba a llegar al final de su vida. Pero el niño tenía que ganarse el pan de cada día. El niño tenía que ganarse con otra vez, con dignidad y con trabajo, el pan de cada día. Ahora entendemos por qué San Pablo dice el que no trabaja, que no come. Si Cristo Jesús siendo perfecto trabajó, si Cristo nuestro Señor, nuestro hermano superior, trabajó en la carpintería para ganarse el sustento diario, como lo somos nosotros, que somos imperfectos, que somos necesitados, que somos pobres ante la presencia de Dios, necesitamos tener un oficio, necesitamos tener un trabajo, una ocupación. ¿Y por qué? Primero, para ganarnos la vida, es decir, para retroalimentar la vida. Segundo, porque nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestra inteligencia tiene que servirnos para servirle a los demás. Pero pienso en eso. A temprana edad comenzó a servir con su primera iniciativa personal. A los 12 años, servirle a los reyes de su tiempo, catequizándolos, evangelizándolos, respondiendo a la cantidad de preguntas que le hacían los reyes a Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, se hace sentir hoy, en este día 20 de julio, el recuerdo o la memoria del niño Jesús, recordando su infancia. Y fue normal como la infancia de nosotros. La única diferencia está en que nuestro Señor Jesús no comulgó con el pecado, no hizo el pecado, no fue desobediente, no fue malcriado con sus padres, no fue irrespetuoso, indisciplinado con sus padres, fue obediente, fue recto en su proceder, fue honesto en su peregrinación infantil, fue al mismo tiempo responsable de sus actos, viendo siempre la enseñanza a los demás. Por eso dirá con claridad a los niños, dirigiéndose con mucha claridad, que crezcan los niños en estatura, en santidad y en sabiduría. Y es...